Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren súper, súper bien. De antemano les damos las gracias por acompañarnos en una emisión más de Un Viernes con Clau y Liz. Y pues, dejo que se presente mi hermosa amiga. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estarnos acompañando una vez más aquí en el espacio de Clau. Chicas, pues comencemos, ¿qué les parece? Y hoy en este día tan frío, traemos el tema de hablando de trastes de lo que vienen siendo los catálogos, si nos han gustado, qué opinión tenemos sobre ellos, cuáles son los que pues nos han gustado más hasta ahorita, si nos han decepcionado y si seguiremos comprando en este nuevo año que ya se viene acercando y cuáles son las novedades que nos han llamado la atención. Pues así, hermosuras, estaremos hablando sobre los trastes que nos han gustado o no nos han gustado dentro de lo que vienen siendo los catálogos. Y pues no sé tú, Liz, pero yo la verdad es que, híjole, sí me emociona ver los folletos y ver las novedades que vienen, porque lejos de que nos encantan los perfumes, las sombras, estos delineadores o de repente las máscaras de pestañas, también pues somos mamás, también tenemos cocina, tenemos que hacer de comer y pues hay tanta cosa, ¿no? Bien bonita también, detallitos, vasitos, botellitas, bien curiositas que a pesar de que no somos tan pequeñitas, nos llaman la atención. Por ejemplo, mira, yo este vaso que me encantó del catálogo de Arabella, que sí, lo vi. 60 pesos, y luego salió uno en verde aqua, como un verdecito aqua, y de verdad yo lo vi súper bonito, dije, ay, qué padre, ya, me compré uno yo, le dejé uno a mi hija posteriormente, y en un día que salimos a la tienda de Prichos, que los encuentro. ¿A poco salieron en Pichos? Sí, y en 20 pesos. Y así como que me... Yo los había visto en el 3D. No, estos los en Prichos en 20 pesos. También, de hecho, había un como botecito que parecía para helado, que es como un tipo... y es como bombonera o así, y... Ese adquirí un color verde aqua y ese después lo encontré ahí también en Prichos en 20 pesos y me quedé en 20 pesos. Yo los llegué a ver en el centro. Ajá. Pero como dices tú, había uno así doble y estaba así, como un palomero. Pero de ese tamaño. Y yo en ese entonces me lo estaban dejando en 35. Y los vasitos los vi en 15 pesos ahí en el centro. Sí, y es donde te quedas, wow, o sea, como sea, si te lo revenden un poquito más caro o muchísimo más caro en los catálogos. Como por ejemplo, mira, estas tacitas que me súper fascinaron, las vi en el catálogo y dije, ay, wow, qué bonitas. Pero sí he visto unas en tiendas ahí donde venden cositas para el hogar, que a lo mejor no trae esta carita. O sea, trae otros diseñitos o viene la tacita lisa, pero te las dan en 10 pesos, en 8 pesos. Y dices, ay, no, o sea, por 4 por 100 pesos, sí es un bien de lana, nada más por el detallito, ¿no? Aquí de la carita, que de igual manera yo creo que sí debe de haber lugares en donde las puede uno adquirir con este diseño y más. Sí, fíjate que yo lo que he notado mucho son cosas para el celular, que los encuentras muchos más baratos. Yo, por ejemplo, en Avon es donde he notado que hay un poquito más de selectividad. Pero también he visto que conforme ha pasado el tiempo, sus productos están bajando de calidad. Es que yo creo que por la gran demanda y como... No sé, yo creo que quieren obtener una mejor ganancia y ya no lo hacen como antes, pero sí hay algunas cosas muy, muy bonitas, por ejemplo, estos tipos de contenedores están súper económicos, pero también hay algunos que te vas a la tiendita y los encuentras en 10 pesos. Ay, tu Mickey, el de la orejita. No, ¿pero ya viste?
¿Qué tiene? ¿Se le rompió? Ah, se le rompió, yo pensé que se le zafó. No, se le rompió. Se cayó. Y fue, ajá, y fue una caída así, pero bien ligera la tapa. Ay, no puede ser. Y ya está todo rayado y eso que no se ha lavado. Uy, ni no, siquiera está estrenado. No lo has lavado, nomás lo rellenas. No, ni siquiera se ha usado. Mira, como este tipo de vasos que de repente llegan a salir así, es súper flexible, es súper delgadito y digo, están padres, pero Yo apenas los encargué. Yo a mí me gustan los trastes que de repente los puedes meter al horno de microondas. Por ejemplo, estas tacitas, sí, mira, son bien prácticas del catálogo de Avon. Y ojo, no estamos promocionando la marca. Pero estas, si tienes, no sé, el tecito, el cafecito, el atolito, y las metes al horno, y pues sin miedo a que se deforme o que se eche a perder o truene o explote tu horno de microondas, y se calientan aquí bien las bebidas. De igual manera, estas tacitas, a pesar de que son caras, el que sí no he metido son estos vasos, mira. Estos vasos para el café, que también de igual manera en el catálogo vienen por ahí entre 40, 50 pesos, 60, pero ya ves que también en Prichos hay muchos diseños bien bonitos en 20 pesos, que te quedas, ah. O sea, No, a mí me encanta ir a Prichos, ¿eh? Antes creo que yo creo que lo que más iba era Prichos, ahí me gastaba todo mi dinero siempre. Porque pues todo eso es de Prichos. Estas, las lamparitas. Bueno, estas. Ay, qué bonitas. Estas prenden. Bueno, ahí se puede ver. Ajá. Estas venían tres o cuatro antes por 10. Todas las compré cuando costaban 15. Ajá. Estas me costaron 16. Estaban en 13 pesos, ¿no? Como que me acuerdo que en una ocasión. Cuando salieron estaban en 10 pesos. Ajá. Ve, este también me lo compré ahí en Prichos. Un alajerito para los animales. Ajá. Le compré un montón de chunches. Este es de los más nuevos. ¿Es que un alajero? Ajá. Ajá. Ve. Está así. Ay, qué padre. Este fue de los más nuevos, de nada más una idita así rápido y vamos. Vámonos a la carrera. No, yo sí, aparte porque ya no me deja. De mayo, que era de lo de... Ah, eso sí los vi. Y también está bien padre. Y que por cierto, aquí tengo unas semillitas. Mira, es un alajero, pero tengo unas semillitas que en una ocasión. Son cocos. Y estas parecen de girasol, pero no son de girasol. Son de un árbol que da unas vainotas así bien largas y unas hojotas que lo vimos en el centro en Querétaro, que salimos y mi hijo recogió las vainas y le sacamos las semillas. Y ya están súper secas, pero le digo que ahorita con el tiempo frío, pues se puede helar y no nacer la plantita. Le digo, ahora que sea primavera, las vamos a sembrar para ver si sembramos un arbolito de esos. Pero sí, hay muchos trastes muy bonitos, lo que son los sartenes y todo eso, pero sí definitivamente como que sí de repente veo que están sobre, híjoles. Valorados. La verdad es que muy caros que están, sí. Pues yo, fíjate que... Tenemos una tienda, pues ya sea Walmart o la que sea, así que también venden. De repente los encuentras a mejor precio. Sí. Fíjate que yo te decía que hace muchos años yo compraba muchos trastes. Ahorita ya no tanto. Creo que la más grande que ha sido de estos vasitos. Y porque me llamaron la atención. Y ahorita la que viene, que quiero vasos porque me quedé con ganas del de unicornio. Y ese pues era de mi hijo, pero como ya se lo rompió su hermana, pues su hermana se lo compró. Y ese ya me lo dejó a mí. Entonces a él se lo va a volver a comprar ese. Pero ni siquiera el entrenador que compré con esa le duró. El otro día yo lo estaba destapando para echarle refresco.
Y cuando la tapé, fue un cetrono y ya la tapita ya no sirve. Entonces, eso sí me está desilusionando, así como que ya los trastes están muy, muy feos. Y es que como te digo, o sea, realmente no están así como que súper económicos a comparación que si los compras en otro lado. O sea, aquí yo la ventaja que pudiera decir es dentro de que pues tú misma te autoconsumes y no sales a comprar a otro lado, pero pues la verdad es de que aún así desglosándole lo que se supone que tú estás pagando todavía más de lo que realmente vale el producto. Y no todos, ¿eh? Hay Exactamente. unos productos que sí de verdad vienen buenos, vienen en ofertas, vienen Fíjate que bonitos. estos ya los vi en el centro Ajá. y están casi en 100 pesos. Este me costó 140, 130. Pero allá no solamente está este modelo, allá hay como 4 o 5 modelos. Y a mí lo que me molestó es de que no me llegó el que yo pedí. Yo pedí el puerquito y pedí el gatito. Pero es que tú ahí no lo Y hubieras digo, recibido, amiga. Tú le hubieras dicho a la chica, ¿sabes qué? Yo no quiero ese modelo. Con todo y me mandaron puerquito, ese. yo no lo quiero. Y por ejemplo, ahora ya ves que venía una jabonera. Y no me acuerdo qué otra cosa venía. Ah, le pedí una botella de unicornio. Según ella dijo que no le llegaron, que porque están agotados. ¿Ya tienes este? ¿El de la No. campaña 2? No. ¿De ese de qué es? ¿De Avon? No. No, a mí apenas me enseñó la última, una que viene en unos vasos de unicornio. Otra vez vienen estos. ¿Ese de unicornio? Ese aquí viene, mira, también viene en 60 pesos. A ver. Ajá. Ándale, pues esas son las que quiero. Sí, vienen bien bonitas. Esta es la que tengo, ¿no? Ajá, es esa. Ay, no, ¿qué crees? No, no es. Tiene diferente tipo de tapadera. A verla. Ah, Mira. sí. Sí. Mira. Ese es otro diferente. Ay, no, es que no sé dónde enfocarla. Entonces es la campaña pasada a la que yo quiero meter. Sí, porque esta tiene otro tipo de tapadera. Tiene Ay, ya otro ni tipo me de lo tapadera. enseñes. Es que a mí no me los traen. Y luego que te gustan los unicornios. Sí. Pues sí, hay muchas cosas muy bonitas, pero sí, la verdad es que algunas sí exageran de precio. Y luego, como te digo, o sea, a veces sí las puedes ir y conseguir como tú en el centro. En mi caso, pues en algunas tienditas, porque de hecho hasta en Waldo's, ¿hay Waldo's ahí donde vives? También ahí ya ves que hay muchos productos. También venden Pues este es de cremas, Waldo's. venden gran variedad. Ay, tu bola Está mágica. la co. Ajá. Está la co. Había una que tenía lucecita abajo, pero esta no tiene. Y esta nada más trae una flor grandecita. Está bonita. Bueno, ahí no se aprecia bien. Pero está, la verdad se ve muy bonita. Y también esta la compré ahí en Waldo's. Ay, qué bonito. Sí, esta está bien bonita porque es así como las loncheritas viejitas. Estas las compré para el 14. Ajá, como tipo loncherita Ve. esa. Ajá. Y de esta compré dos porque le compré a una mija. Luego también hay unas latitas así que traen galletitas. Estas. Ajá, esas Estas son son de como ahí. las que guardo luego para guardar mis esmaltes, las reciclo. Ya se me cayeron dos, quién sabe dónde quedaron. Ah, ya ves,
por andarte haciendo bajarlos. Pero fíjate que yo a veces prefiero más comprar en Prichos que en catálogo. Ahorita como que ya he visto los cuchillos más baratos en Waldo's y me han gustado mucho. Hay toppers que también están bien bonitos, pero lo malo del caso de Prichos es de que tienes que ir cuando ves. Ya que los están anunciando las chicas en el del grupo de Prichos, tienes que volar. Sí, porque si no ya llegas o ya no encuentras. Y por ejemplo, eso me pasaba en el Prichos donde yo vivía. Ahí llegaba muy seguido y ahí sí ya empezaban a ir, ya tenías que llegar y corriendo. Pero aquí donde vivo, lo que llega. Aquí sí nadie, casi nadie lo pela Prichos. Entonces, como casi no lo pelan, llega muy poquita novedad. Y ya. Por ejemplo, este voló allá en esa. Y aquí donde llegué había un montón y nadie lo pelaba. Y yo nada más llegué y dije... Que se vienen por temporadas, se vienen por colecciones... que de hojitas verdes, que de los cactus, que de los flamingos, que de las estas como, ¿cómo se llaman? De las sirenitas, como tipo sirenitas o de cerecitas. Yo la que compré fue todo lo de Ariel. Cuando llegó la de Ariel compré todo, que por hecho ahí andan colores, crayolas, plumas. Y por ahí he de tener plumas. Y la lapicera, ahorita mi hijo la tiene porque le dejé mis colores. Pero tengo todo, todo. También lo que compré todo fue lo del burrito unicornio que salió. Ay, ese no lo me tocó. Sí, a mí sí, yo sí compré todo. Pero pues ya muchas cosas ya me las acabé y ve. Ay, sentí como que algo me corrió y es un cabello. Mira, este es el corta uñas. Y así, o sea, muchas cosas así. Y este está nuevo, ¿eh? Apenas los saqué. Ni me corto las uñas, mana. Mira, déjame venir. Mira, yo de la que llegué a encontrar, pero fue de la Mermaid Cat, una gatita como una sirenita. Pero este lo miré ahí en el catálogo. ¡Ay! Es para los esmaltes, ¿no? Ajá. Y lo miré que estaba, creo que como en 60, 70 pesos, y no me lo adquirí allí. Y ya cuando fui, no, pues ya lo chequé y pues por 20, no, todavía estaban como en 16 pesos en ese tiempo. Y dije, ¡ay, qué padre! O sea, y fíjate la diferencia, o sea, son más de 40 pesos. Sí. Y la verdad es que si lo hubiera adquirido es el mismo, o sea, nada más porque le cambian luego la etiquetita o eso, porque pues ya lo he visto, ¿no? O sea, ya lo he comprobado con algunos productos. Y también estas, mira, que son para como para dormir, ¿no? Los antifaces. Ajá. Que también yo tengo uno de gatito. Están en 60, 70 pesos. Ay, man, a mí me costó 10 pesos en el centro. Ajá. Y ahí en Prichos, pues ya es que vienen más baratos, como sea. Ajá. Este sí, está así como que más sencillito. Tiene aquí lanita. Y luego también las estas lapiceritas, mira, de cerecitas. Tengo una colección de cherries. De esa yo no alcancé nada. Pues yo tampoco casi no. Y eso que se me hizo así como que, ay, no sé, ya nada más por traérmela, pero sí se me partió de aquí, se abrió de aquí. Y como que pensé que para guardar unos esmaltes, pero no está súper chiquita. O sea, la verdad es de que... Ah, que tú sí guardas tus esmaltes luego en bolsitas, ¿verdad? Sí, así por colecciones o así. Y dije, no, ya será para unos delineadores o algo ya después. Pues te quedan más las cajitas. Fíjate que estas... Espérame, estas las compré ahí, en Prichos. Ay, sí. Y venían antes tres. Uh-huh. Ahorita ya vienen creo que dos. Estos
se anduvieron peleando todas ahí en Prichos por estos. Ah, sí, los. Sí, ye, me tocó. Y yo los compré ahí en Joy. Mira. Sí, me tocó a mí en donde yo vivo, ahí cerquitas, bueno, de aquí de la ciudad de Querétaro. Me tocó llegar a ver dos, tres señoras ahí haciendo un zafarrancho porque llevaba un traste así, bueno, ya ves que te dan tu canastito y llevaba en su canasto lleno y luego unas de esas como palanganas de esas que mismo venden ahí llena de puros de esos y otra señora, déjame uno y la otra que no y que no y que le dejara uno y ahí como que se armó y ya no tenían más en bodega, como tienen ahí su bodeguita, así donde guardan, según eran las últimas, pero yo creo que las quería para venderlas. Fíjate, sí, yo he visto mucho eso. El catálogo. Sí, yo vi mucho eso y la verdad, yo lo veo mal. Porque, pues para empezar, no dejas comprar a las demás y ahí, por ejemplo, yo lo que he visto es que acá, si llegas tú y quieres uno y la otra señora se está llevando todo, si le dices, ¿sabes qué? Nada más pueden comprar 3 piezas o 10 piezas. Pero ya no las dejan vender más. Y eso porque a mí me pasó con estos. Con los de corazón. Yo llegó una señora y compró bastantes y de repente se le cayeron todos y todos los despostilló. Y de repente, pero a ella se le cayeron porque los llevaba en su caja y por estarse peleando con todas las chavas, todos los despostilló. Entonces, ajá, ella los quería para vender. Entonces, ya al final de cuentas, la señora dijo, ay, no, es que ya se me cayeron, ya no los quiero. Entonces, le fueron a hablar al gerente y el gerente se los metió todos. Le dijo, no, pues ahora se los lleva y fíjate, ya perdió. Y ya después dejó dos y yo agarré uno. Yo dije, pues yo no tengo bronca con que esté despostillado, ¿no? Y ya cuando lo pasé, a mí me lo dejaron en 8 pesos. Ajá, y ya después los encontré en Joy. Porque el otro también es de Joy. Mira. Aquí dice Joy. Y me costó 25 pesos. Y ahí está. Debe haber uno en forma de florecita. Ajá. Eso fíjate que aquí en el Prichos de donde soy, el que me queda una hora, había un montón y nadie se los lleva. Nadie, nadie, te digo que acá no. Por eso es que acá no. No. Si no los compran baratos, menos caros. No, pero allá en esa donde sí vivía, allá sí, hasta las lucecitas, ¿no? Esas volaban allá. Sí. Sí me imagino. Yo tenía unas que ya las perdí. Ay, no sé, yo creo que por ahí están. Que eran unas chiquitas que traían su pilita. Y había de girasoles, de estrellitas, así de flores. Yo tengo las de girasoles y tengo de copos, tengo de bolitas y tengo de luces LED. Me compré como 5 y se los puse aquí en mis perfumes, pero ya un día mi hijo se los agarró que para su cuarto y uno ya se fundió y ya por ahí debe de andar el otro, quién sabe dónde, pero fíjate que a mí me gustaron y me aloqué y compré muchas, pero después digo, ¿para qué las quiero? Si les tengo que estar comprando pilas. Hasta mandé a mi marido a comprar unas que salieron así grandototas en el Walmart, que salieron creo que en 30 pesos. Y se las puse a mi espejo. De hecho, esa lleva 3 pilas. Nada más la prendí como 3 veces y mi hija me la rompió. Ay, qué tristeza. Ajá, y estaban bien bonitas esas. Y por ahí tengo otra, pero está guardada. Pero ya dije, no, si no son luces así que sean conectadas a la luz, ya no voy a comprar. No, ya no, porque ya no conviene. No, mamá, es que no te conviene. Por ejemplo, fíjate, este es de luz. Y no lo prendo. Ya ves que en el de Stan Home salió uno. No, no lo vi. Está uno chiquito, de hecho está así. Ajá.
Y de hecho yo ya lo había pedido, pero dije, ay no, ¿pa' qué? Si ya tengo este. Y este me salió en 150. Y el de Stan Home viene en 175. O sea, viene más caro. Y Y más. por ejemplo, esta ya ves que hay una en... Ahí, a ver. Esta. Ah, Ya ves que hay una así como esta en Fuller y en Arabella. y en Avon también. ¿A poco? ¿Esa cuánto crees que me costó? Pues, ay, no sé, porque ahí en el folleto vienen como en 150, ¿no? 200, algo así. Esa me costó ahí en Prichos 45 pesos. Sí, porque yo también, unas como de dos niveles, también así, unos esquineritos chiquitos que yo tengo ahí, esmaltes, los vi en el catálogo en 70 pesos de Arabella, y me traje unos de color verde, como muy verde oscuro, y me costaron, en ese tiempo eran creo que 13.90, que valía creo que cada cosa, y pues si te quedas así, ay, o sea. Porque después me los encargaron a mí y yo se los di a la chica y hasta me daba pena porque si sí se veía hacia el plástico, dije, es el mismo que de Prichos. O sea, tú todavía te imaginas, a lo mejor es el mismo modelo, pero es otro Pero viene en otra color, bolsa. otro tipo de plástico y Ajá. todo, ajá. Pero no. No, y este está bien duro, ¿eh? Este, la verdad, ahí tenía antes mis paletas de Color Pop. Lo tenía llenito. Pero no las agarraba porque no las alcanzaba. Entonces ya ahorita las pasé para abajo. Y las dejé ese vacío. Entonces nada más dejé todas las princesas de unicornio. Pero ¿qué tal si seguimos platicando en tu canalito, hermosa? Sí, hermosa, vámonos para allá. Bueno, nos vemos. Los espero Hasta la mañana con la próxima. hermosa Liz para seguir platicando. Bye.